En varios videos he hablado sobre las citas, y creo que este no será el último, pero en otro video te hablé de cómo hacer tu propio reporte de citas y cuáles serían las fuentes de datos. Podemos utilizar los servicios de alertas de citas de Google Académico, de Scopus y de la Web of Science, por ejemplo. Este último es el que yo considero el peor de los tres. Primeramente, porque es el que más se tarda en reportar una nueva cita. En segundo lugar, es la razón de este video. Aparece una cita fantasma. ¡Fantasma, yuhu! Por eso este video, el misterio de la cita fantasma. ¿Quieres conocerla? Esta es la apariencia que tiene un correo de alerta de citas de la Web of Science. Vamos a ver. Pues aquí, normal. Luego saltaron a la vista estos artículos con algunos temas un poco inusuales. Podría ser que me citen, ¿no? A mí me han citado en revistas de matemáticas, por ejemplo. Pero este tema está bien raro, ¿no? Dice, propuestas y procesos artísticos sobre la supersimetría cuántica. Y esto otro dice el indizado de pérdidas de producto, el caso de industrias de bebidas, de logística de bebidas. Me he encontrado ya en varios correos de estos de alerta de citas, artículos que citan una publicación mía llamada editorial. Bueno, sí, yo he publicado editoriales en revistas. Pero lo que me he encontrado al verificar la cita, por esto es tan importante verificar que los sistemas te están atribuyendo una cita genuina, porque puede haber error. Y hay errores de distintos tipos. En otro video lo explicaré, los distintos tipos de citas erróneas. En fin, veamos qué pasa en estos casos. Entramos a la Web of Science y esta es la ficha del artículo que supuestamente me está citando. Pero yo, volviendo al correo, yo puedo hacer clic también en mi publicación que supuestamente está citada. Y me encuentro lo siguiente. Este no es mi nombre y yo no he publicado nunca esto. No hay ningún identificador y aquí está lo extraño, ¿no? Porque la Web of Science usa tanto el ORCID como el Researcher ID como el perfil que yo tengo para verificar que yo soy el autor. Y aquí no aparece ningún dato mío. Me está atribuyendo estas citas entonces por error. Pero algo muy curioso es también, si vamos al artículo, y aquí se hace más profundo el hoyo, buscamos, por ejemplo, editorial. No se encuentra la frase. Vamos a copiar el apellido del autor. Buscamos, no aparece. Vamos con otro ejemplo. Este es otro artículo de un tema rarísimo. Muestras acuosas radioactivas, imagínense. Que también cita un documento mío llamado editorial. Esta será la ficha del documento que me está citando. Luego aquí tenemos esta editorial, no aparezco yo por ningún lado. Pero vamos al documento. Busquemos, este está aquí a texto completo en acceso abierto, nos va a permitir buscarlo. Vamos a buscar editorial, nada. Vamos a buscar este autor, nada. Pues entonces parece que este problema es más profundo de lo que uno podría pensar. Porque primero y principal, yo no escribí esa editorial que está siendo supuestamente citada en la Web of Science. Pero tampoco el artículo, el texto completo del artículo, no está citando ninguna editorial. No está citando ni al autor de esa editorial, ni mucho menos a mí. Qué enigma, ¿verdad? Aquí lamentablemente no te tengo una respuesta. Vamos a ver si averiguo algo más y les mantendré actualizados. Si les interesa, este video es parte del proyecto Juantífico,
un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es cuantífico. Hasta la próxima.